Good evening, good evening. Good evening, teacher. How are you? How are you, teacher? Good evening, everyone. How are you, everybody? I thank you, teacher, and you? Perfect. I'm fine, thanks God. I'm fine, teacher, thank you. Okay, thank you. Okay, ¿y el resto? How are you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, very nice. Oh, that's evening, excellent. Teacher. Perfect, very well. Okay, very nice. Okay, vamos a ver. Creo que se nos faltan varios todavía, ¿verdad? Que se conecten. Ok, very nice. Ya estamos en las últimas dos clases, hoy y el lunes, ¿verdad? Son nuestras clases. And you will be like ready for the next module. That's perfect. So it's really important to get very well prepared for the final exam. Some of you have already finished the final exam. I'm ready. Okay, ¿algunos ya lo terminaron? No. No, me falta terminar la tarea 18. Okay, very nice. A mí me falta la 19. Pero tenemos hasta el lunes, ¿verdad, Ticha? Sí, no, tienen hasta el lunes no para... No sé cómo hacer la del 19, no le he sentido. Ok, la 19 es la de la clase de hoy. Ah, ok. Ajá. Ay, Ticha, la 18 no he puesto solo lo de los... ¿Cómo decirle? La letrita, pero quizás es de hacer toda la oración, ¿verdad? Porque me salen incorrectos. Ya les voy a explicar, es que ese tema hoy lo vamos a ver. El problema es que ayer teníamos que verlo, pero el tema se profundizó bastante, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver dos temas. Ese de la tarea 18. Ay, okay. Y el de la tarea 19. Ya estaba traumada, yo dije, me paso al nivel 2. No se preocupen, recuerden que estamos en nivel principiante, hay muchas cosas pues que son nuevas y en eso se nos va a ir complicando, pero a medida vamos a ir agarrando como familiarizándonos con el tema y se nos va a hacer un poco más práctico. Sí, así. Pero la 18 es solo de poner las palabras que están arriba, ordenarlas de acuerdo a la oración. Y usar el ¿cómo se llama? El gerundio. Uh-huh. Usando gerundio. No, ahí sí, correcto, eso es. Uh-huh. Pero tenemos que saber qué significa ese gerundio, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Uh-huh. Ajá. De acuerdo. Y la tarea 19 es un tema que vamos a ver hoy también. Ok. Ok. Así que pues, en honor al tiempo vamos a avanzar un poco para poder tener el tiempo suficiente de poder hacer los temas. Ok. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Yeah. Okay, let's give me a chance. I'm just looking for you. Yep, okay. Give me a second. Okay. Check. Alejandra Vanessa Moral Rodríguez. No, Alejandra Vanessa. No. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel no está Ángel, ¿verdad? Sí, faltan varios. ¿Será que no van a estar hoy? Ok. Brenda Iris Camilla Pérez. Tampoco. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda, ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Present, teacher. Okay. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Jessica. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Perfecto. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. ¿Alguien de los que recién se haya conectado que no mencioné? Iris Elizabeth, teacher. Iris Elizabeth. Teacher. Ajá, Ana, ¿verdad? Sorry, yes. Okay, don't worry. ¿Alguien más? Okay, perfect. Very nice. Ahora solo déjame agregar acá. El resto, okay. Perfect. Vamos a ver de quién tengo el present acá. Nelson. Okay, very nice. La clase de hoy vamos a ver dos temas, pero uno no es muy complicado, el otro tampoco, ¿verdad? Porque es utilizando el simple present, solamente vamos a agregar algo para hacerlo un poquito más práctico. Pero sí necesito que tratemos de estar un poco activos hoy porque lo quiero hacer más práctico entre ustedes para que se les haga mucho más fácil. Pero eso depende de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes salen cansados de trabajar, quizás están como descansando y recibiendo la clase, ¿verdad? Pero pues es importante también la práctica del speaking, porque eso es lo que nos va a ayudar también a lograr lo que es el method in order to communicate with another people with English, ¿verdad? Es lo que nos va a dar el método para podernos comunicar con alguien más en el inglés. Entonces, estos dos temas de hoy van a ser bastante prácticos. Vamos a ver un momento en teoría, pero luego vamos a ir a la práctica, ¿ok? Ok. Antes de todo, queremos recordar el tema de ayer. ¿A qué se refería el tema? how use so is such. So is such, perfect. Cuando hablábamos del so, ¿con quién lo podemos utilizar? Adjective and adverbs. Okay, for example. Beautiful. It's so difficult. Perdón. No. Siga, Miguel, siga. No, sigue usted, Carolina. Ok. So, adjective, beautiful, bad, big, sweet, ugly, light, crazy. Ok, those are the adjectives. Very nice. Pero una oración utilizando el so. Ah, ok. No, puso una, my daughter is going to be so pretty. So pretty. Pretty. Uh-huh. Ok, pretty. Perfect. Miguel. I am so happy every day. I'm so happy every day. Perfect. Muy bien, ¿verdad? Ahora, si queremos utilizar el such, dijimos que lo utilizábamos con noun phrases, ¿verdad? Yes. Ok, por ejemplo, ¿qué dijimos que podía incluir el noun phrase? Y que no nos fuéramos a confundir. Ajá, ¿no recuerdan? Dijimos que podía incluir adjectives, ¿verdad? Dentro de la oración, pero tenía que ir el nombre. El nombre. ¿Verdad? Entonces, para utilizar such, yo puedo decir, it is such a good class. Es una muy buena clase, ¿verdad? Pero digo, such a good class. Good es el adjetivo y class es el nombre. Nombre, perdón. Entonces, unido a ambos, se convierte en noun phrase, ¿verdad? A eso es lo que le llamamos noun phrase, a ese pequeño fragmento, ¿verdad? De las dos palabras juntas, donde va el nombre y el adjetivo y el nombre. Por eso se llama noun phrase. Y usted puede decir, no, pero ahí tiene un adjetivo, sí. Pero le sigue un noun. So, en ese caso, se convierte en noun phrase. Entonces, como les decía ayer, yo puedo decir, Silvia is so intelligent. ¿Verdad? Silvia es muy inteligente. Ok, utilizando el so, con adjective. Ahora yo puedo utilizar con el mismo so un adverbio, pero tengo que agregarle un verbo, ¿verdad? Y digo, Silvia studies very well. ¿Verdad? Silvia estudia bastante bien, ¿verdad? Muy excelente. Ahora, ¿cómo utilizo el such? Siempre esa misma oración, ¿verdad? Y digo, Silvia is such a good student. ¿Verdad? Silvia es una muy buena estudiante, ¿right? Entonces, lo que dijimos que cuando utilizábamos el such, nos daba más descripción del sujeto, ¿verdad? Porque yo puedo decir, Silvia is good. ¿Verdad? Silvia es buena, pero no especifico en qué. Si en el estudio, si en el soccer, si en el tenis, si reading a book o lo que sea, ¿verdad? Solo sé que Silvia es buena. Ahora, pero si yo digo el such y digo, Silvia is such a good tennis player, estoy diciendo, Silvia es una muy buena deportista en el tenis, ¿verdad? Una muy buena tenista, ¿verdad? Entonces, con el such, doy más explicación sobre la descripción que se hace, ¿ok? Very nice. ¿Alguna question? No? No, teacher. Everything is clear? Yes, teacher. Okay, like chocolate or like water. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a esta parte, ¿verdad? Vamos, en honor al tiempo, vamos a pasar de una vez al conversation. Vamos a ver si me ayuda en este caso Olga en la conversation con Nelson. Ok, teacher. Ok. What is me? Ok, you're going to be Hugo and Milton is going to be Nelson. Okay. Nelson, are you ready? Yes. Okay. The sales were not so good this month. 34 increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes, how to be mandatory on each sale. No se le escucha mucho. Okay. So we, that's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay in with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Ok, perfect. Si ustedes se pudieron fijar acá, algunas de las características de la conversation, ¿cuáles eran? Verb with ing. Ok, ing. Ing. Ok. A eso voy, ¿verdad? Pero antes vamos a practicar un poquito la pronunciación. Increasing. 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 Analyzing. Analyzing. Keeping. Keeping. Perfect. Buying. Buying. Getting. Getting. Asking. Asking. Ok, vamos a ver. The sales were not so good this month. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Increasing our sales, Do you have any idea about what to do? Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. First, analyzing the incomes and how have been my mandatory on each sale. Have to be mandatory on each sale. Have to be mandatory. Have to be mandatory on each sale. That's a good idea. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. Interested. Como que borremos esta E. Interested. Interested. In buying raw materials. In buying raw materials. So we save more money. So we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. But I know that we can pay it with the incomes we get. The incomes. I'm concerned about asking for money. I'm concerned about asking for money. But let's try it out. But let's try it out. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la pronunciación de alguno de estos? Teacher, que es however. However, vamos a ver. Aquí. Aquí es un de U, ajá. However, de algún modo. ¿Cómo? De algún modo. Teacher, ¿cómo se pronuncia mandatory? Mandatory. Ajá. No es directamente man, pero es mandatory. Como entre A y E. Mandatory. Ajá. Mandatory. Es mandatory. Teacher. Yes. Idea, ¿se entiende lo que dice? ¿Se sobreentiende? Idea. Ajá. Sí. Mi pregunta es si se sobreentiende a lo obvio. ¿Va? Sí, idea es la traducción. Idea. Ajá, idea. Nada más que la pronunciación es idea. 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 Okay. Right. Okay, perfect. Teacher, la última después de for money, ¿qué significa? But let's try it for money, esta. Let's try it out. Entonces, intentémoslo entonces. Okay. Let's try it out. ¿Verdad? Let's try it out. Intentémoslo entonces. Teacher me. Ajá. What is therefore? Ok, therefore. Aunque en realidad. Porque le dicen, miren. Las ventas no fueron muy buenas este mes. Aunque en realidad, incrementar nuestros salarios es nuestra meta para este mes. Okay, thank you. Okay, very nice. No hay más, ¿verdad? No. Okay. Okay, entonces ustedes vieron estos ing, ¿verdad? Estos no son verbos. Okay. Sí son verbos en el sentido de su forma así, ¿verdad? Son verbos en gerundio. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? I am reading a book. I am analyzing my problem. ¿Se recuerdan de eso? Pero acá no tienen la estructura de un verbo para ser parte del gerundio, sino acá están fungiendo como nombre. Como nombre. ¿Verdad? ¿Se fijan que aquí no hay ningún verbo to be? ¿Ya se fijaron? Yes. Ajá. Y se recuerdan que la vez pasada vimos un tema de preposition after ing. Aquí tienen, miren, preposition y el ing. Entonces, estos fungen como verbo, ¿verdad? Vamos a saltarnos esta parte y nos vamos para acá. No fungen como verbo, perdón. Hay formas en las que pueden actuar como sujetos de una oración. Pueden actuar como sujetos de una oración porque son un nombre, ¿verdad? Entonces decimos, incrementar nuestros salarios es obligación. Perdón, es un mandato, ¿verdad? Incrementar, miren, incrementar no significa incrementando, sino incrementar our sales is mandatory. Entonces la clave es que acá no tienen ningún verbo to be antes. Si dijera, I am increasing, ahí sí diría, yo estoy incrementando, ¿verdad? Pero no, dice increasing our sales is mandatory. ¿Qué es mandatory? Increase our sales. Entonces, esta es una forma, ¿verdad? De poder decir, ¿verdad? Por ejemplo, reading a book is a good idea. Leer un libro es una buena idea, ¿verdad? Como nombre, como parte de la oración. Miren, producing high quality goods is our target. Producir, ¿verdad? Productos de una alta calidad es nuestra meta. Entonces acá suena como que fuera verbo, pero no lo es, sino es prácticamente un sujeto de la oración, es por parte de ser un nombre. Y luego tenemos cómo pueden ir en ing después de algunos verbos. Miren, I think that I prefer getting a bank loan. Ya se fijaron que este sí es verbo, miren. I prefer. Y aquí estamos utilizando simple present. Este getting es complement. Miren, aquí tenemos subject, verb, complement. Ajá. ¿Y por qué lo ponen en negrita ahí? O sea, getting. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo sombrea? ¿Por qué no hace referencia mejor al verbo? Porque como es para que comprendamos, porque esto realmente los hemos visto como verbos. Getting. Ajá, es el verbo get. And prefer. And prefer, este sí está como verbo. Porque aquí está, miren, ¿se recuerdan la estructura de simple present? Yeah. I, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento. Entonces aquí dice, yo pienso que, ya aparece la canción, ¿verdad? Yo pienso que, ¿ok? Y luego dice, yo prefiero. Le salió el artista. Yes, yo prefiero tomar un préstamo en el banco. Ah, ok. Ajá, no dice, yo prefiero tomando, ¿verdad? Un préstamo, no, sino que está como nombre. Yo prefiero estar tomando. Lo podemos usar, pero en otro tiempo. Es que lo están utilizando, pero no como verbo. Para que sea verbo tiene que llevar esta estructura. Ah, ok. Ya le entendí, ya le entendí. Yo prefiero tomar. O sea, no lo estoy utilizando. Tomar no lo estoy utilizando como verbo. Ajá. Sino como agarrar. Agarrar, sí. Pero estamos hablando de un nombre. All right. Ajá. Miren. Pero al final lo utilizamos en otro tiempo. Sí, estamos en simple present. Yeah. Ok. Los verbos en gerundio. Los verbos en gerundio tienen que ver esta estructura, ¿verdad? I am getting a taxi. Un ejemplo, ¿verdad? Estoy tomando un taxi, ¿verdad? Ese sí es verbo. ¿Por qué? Porque miren, la acción directa la tiene el getting. Y si le agregamos prefer. Ah, entonces para agregarle prefer, tengo que quitar el am. Y ya dice, miren. I prefer getting a taxi. Right. No to be. No lleva el verbo to be. ¿Verdad? Y si, por ejemplo, se logra ver que aquí tengo el cursor, ¿verdad? En este is. Ya. Yeah. Ok, este verbo to be está acá, pero está dando esto. Sobre el mandatory. El increasing. No orden. El increasing es el sujeto de la oración. No es el verbo. Entonces, eso es lo que necesito que captemos, ¿verdad? Miren, yo estoy tomando un taxi. Ahí sí, está perfecta, ¿verdad? Yo estoy tomando un taxi. Es verbo, la acción directa la lleva getting, tomando. Pero aquí dice yo prefiero tomar un taxi. ¿Cuál es la acción principal? Prefiero. Preferir, ¿verdad? Yeah. Yo prefiero. ¿Por qué? Porque la plática puede que estén hablando sobre irse en un bus o irse caminando. Y dice alguien, no, yo prefiero tomar un taxi. Ok, okay. Entonces el verbo principal es prefer. Entonces este getting ya está como en el complemento, es un nombre. Y está dentro de la noun phrase. Ya. Yeah. ¿Estamos bien, verdad? Ya, yeah, teacher. Thank you. Okay. Perfect. Ok, lo mismo acá, miren. No de todos los verbos pueden ir con ing después de, una hora. ¿Cómo es? No después de todos los verbos pueden ir en ing, sino que hay algunos verbos en específico. Por ejemplo, estos que están acá, miren. Dice, I prefer getting, I dislike firing employees due to low incomes. Dice, yo, ¿verdad? Yo, o a mí, no me gusta despedir empleados por los bajos ingresos. Despedir, ¿verdad? No dice despidiendo, ¿verdad? No me gusta despedir empleados por los bajos ingresos. ¿Ok? Y luego tenemos la que vimos la vez pasada. ¿Se recuerdan que fue un dolor de cabeza cuando vimos esto? After prepositions. I'm interested in buying raw materials. Estoy interesada en comprar materia prima. ¿Se recuerdan de este tema cuando vimos esto? Que se nos complicó un poco, ¿verdad? Parece que fue dos módulos anteriores. Yes. Yes. Y realmente luego todo complicado. Sí, en el sentido porque es nuevo, ¿verdad? Yeah. Ajá. Y luego tenemos este otro que dice, I'm concerned about asking for money. Estoy considerando preguntar por dinero o solicitar dinero, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere de esta manera, ¿verdad? Que se utilizan como sujetos después de algunos verbos, y los verbos pueden ser estos: ask, give, pay, have, provide, get, hire, sell. Y está el otro verbo también, stop. Yo creo que ustedes ya han visto esta oración. You should. ¿Se recuerdan del should? Yeah. You should stop. Ay, Dios, se me quita el cursor. No sé por qué. You should stop smoking. Smoking es un verbo, ¿verdad? Pero acá va como un nombre. You should stop smoking. Tú deberías dejar de fumar. ¿Verdad? No dice parar fumando. ¿Verdad? You should stop smoking. No, ¿verdad? Sino dice tú deberías dejar de fumar. Ok. Ustedes han visto algunos anuncios que dice, por ejemplo, sitting here is not allowed. Sí. ¿Han visto esto? Sitting, perdón, era doble T, le puse doble I. Sitting here is not allowed. ¿Han visto esta más de alguna vez? No. Sentarse acá no está permitido o no es permitido. No dice sentándose aquí, es no permitido, no. Sino dice sentarse aquí no está permitido. Entonces aquí es sujeto de la oración. Ok, ¿alguna question? Hello. Hola, hola. Clear, no, is clear, tratando de digerir todo. Okay. Es clear, pero como es nuevo, siempre existen dudas. Correcto, entonces vamos a ir a la práctica. Tenemos esta parte acá, 1, 2, 3 y 4. Les voy a dar un tiempo para que hagamos esa parte. Aquí tienen los verbos. Do we start, ¿verdad? Después, aquí está el verbo. Mira, I prefer. Annie, aquí está una preposición, aquí está un verbo. Entonces, ¿vamos a qué? A agregar. Algunos de estos verbos que están acá en ing. Ok. Let me know when you finish, okay? Finish. Okay, excellent. Okay, and the rest? Have you finished? Finish. Okay. Lecture number one. We will start. Hello? We will start giving. Yes. Giving. Giving. Yes. ¿Así se escribe? Sí. Yes. You will start giving 2 Christmas weeks off. Muy bien, nosotros empezamos a dar 2 semanas, ¿verdad? Para, libres para Navidad, para Christmas, Nochebuena. Teacher, ¿no podría ser también providing? Pues que proveer es más que todo como surtir. Proporcionar. Ajá. Da, surtir algo o proporcionar algo. Pero en este caso, giving ya es más directo, es dar. ¿Verdad? Dar. Ajá. Ok. Letter B. Yo. I prefer paging. 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 Teacher. Yo la tengo diferente, no sé si estoy en lo correcto. Ok, ¿cómo la tiene? La primera es pregunta. Yo lo relacioné con asking. You will start asking to Christmas weeks off. And B, I prefer having then the war on more week plus a bonus. Ok, muy bien. En este caso la pregunta es entre jefes, ¿verdad? En jefaturas. Entonces la primera dice, les iniciamos, ¿verdad? Les empezamos a dar las 2 semanas libres por la Nochebuena. The Worcester giving 2 Christmas weeks off. Les empezamos a dar 2 semanas por la Nochebuena, ¿verdad? Esa es la pregunta que se hacen entre las jefaturas. Y viene uno y dice, yo prefiero pagarles a ellos 2 semanas, ¿verdad? Para trabajar, ¿verdad? 1 o más semanas más bonos, ¿verdad? Entonces, esta es una discusión entre jefaturas. I prefer paying them, pagarles, ¿verdad? A ellos por trabajar 1 o más semanas más un bono. Entonces tiene que ser paying, ¿verdad? Porque como es entre jefaturas, recuérdense que los jefes no les van a preguntar, ¿quieren 2 semanas libres para la Nochebuena? No, solo les van a decir, miren, ustedes tienen esto y esto. Y si no, pues les van a decir, miren, fíjense que no va a haber Nochebuena, así que vamos a tener que trabajar, pero vamos a pagarles extra y vamos a pagarles bonos, ¿verdad? Entonces sí, es giving and paying. Okay, vamos number 2. Are you interested in having new ideas for products? Having, así. Having. Yes. Yes. Así. Yes. Okay. Are you interested in having new ideas for products? Muy bien. Siguiente. Getting. Getting. Pero leanla toda. Ah, okay. Yes, I am. Do you have? I love getting some. Okay. Y dice la pregunta, ¿estás interesado en tener nuevas ideas para productos? ¿Verdad? Y de yes, ¿verdad? Sí, sí lo estoy. ¿Tienes alguna? Hola, sí. Y podemos usar en la pregunta provide, de proveer nuevas ideas. Provide new ideas for products. Ok, no se puede porque en este caso la pregunta es si quiere obtener nuevas ideas. O sea, yeah. Digamos que esta persona es... perdón. Déjame. Esta persona es un comerciante. Y este es alguien que capacita, ¿verdad? Algunos comerciantes y le dice, ¿estás interesado en tener nuevas ideas para los productos? ¿Verdad? Pero las nuevas ideas las tiene él. Lo que pasa es que se las va a dar a él. Entonces, sí, yo estoy, le dice, ¿tienes alguna? ¿Verdad? ¿Do you have? ¿Tienes? Porque a mí me encanta tomar algunas, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Number 3. Provide salaries to employees age. Providing. Así escribe. Yes. 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 ¿Cómo se lee? Providing salaries the employees each month is our priority. Priority. Okay. Letter B. Letter B is I totally is hiring. No, completa. I totally agree with that. Besides hiring new workers, has to be another one. Okay, ¿se escribe así? Yes. Okay. Hiring new worker has to be another one. Muy bien, ¿verdad? Dice, proveer salarios a los empleados cada mes es nuestra prioridad. Yo estoy totalmente... Ajá. Ahí también puede ser, en vez de providing, puede ser paying. Sí, ahí sí podría ser paying. Paying salaries to employees each month is priority. Ahí sí podría ir también, paying. Ok, y acá dice, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Más aún, contratar nuevos empleados tiene que ser otro nuevo. ¿Verdad? Otra nueva prioridad, ¿verdad? Ok, number 4. Asking, are you worried about asking the banks for the new loan? Asking, ¿así escribe? Yes. Ok, muy bien. La siguiente. Not really. I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. Okay. Not really. I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. La primera le pregunta, ¿estás preocupado, verdad? O como quien dice, are you worried about asking the bank for a new loan? ¿Estás como preocupado por solicitar un nuevo préstamo en el banco? No, realmente. Estoy más concentrado, ¿verdad? O enfocado en las ventas de los nuevos productos para pagar los empleados. Ok. Ahí, ¿verdad? Ok, me gustaría saber si hay alguna duda en cuanto a este tema. ¿O está clarito como el chocolate? Teacher, yo no lo entendí realmente. No está tan claro, teacher. O sea, solamente es como que de así a simple vista, obviamente tengo que utilizar Google, ¿va? A simple vista, yo tengo que utilizar Google. Entonces, es como que de ir adivinando y colocando, ¿verdad? Entonces, para mí está entendible, pero no claro en mí. O sea, así de decir de que yo voy a enfocarme en traducir y ir usando. Excelente. Igual, teacher. Y yo creo que también la tarea 18 es como relacionada a este tema. Entonces, sí. La verdad no entendí y ahorita estoy más perdida. Ok, Silvia. Sí, teacher, yo tampoco lo entiendo. Ok. Me too, teacher, me too. Ok. ¿Se recuerdan que yo les dije una vez, tratemos de no utilizar Google? Porque cuando utilizamos Google nos acostumbramos a eso. Entonces, en los primeros módulos, las primeras clases nos puede funcionar, pero a medida cuando vienen otros temas, donde ya la traducción no es literaria, Google no funciona. Porque Google me tira otra traducción, me la tira literalmente. Entonces, hay cosas que Google las va a leer tal como, porque recuérdense, es como la plataforma, ¿verdad? Cuando la plataforma, la contracción no está igual a la que ha sido digitada dentro de la plataforma, no se las lee, ¿verdad? Que les tira error. Entonces lo mismo es Google, tal y como le han ingresado el vocabulario, así lo utiliza. Entonces hay traducciones literarias, hay traducciones por transposición y un montón de cosas. En este caso, esta es una de ellas, ¿verdad? Verbos, estos son verbos, utilizándolos con el presente progresivo, ¿se recuerdan, verdad? I am reading and I'm playing. La única forma que ustedes van a hacer acá es que no lo van a leer en gerundio. Ustedes ya saben qué significa give, ya saben qué significa pay, ya saben qué significa have, get, provide, hiring, asking, and selling. Lo que tienen que hacer es no leerlos en gerundio. Porque si ustedes lo leen así, miren. Empezamos dando las 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? Porque como ya vimos el presente continuous, ¿verdad? Entonces, y nos dijeron que esto, bueno, yo mismo les dije, ¿verdad? Que esto significaba ando, oyendo, ¿verdad? Dependiendo del verbo. Entonces, pero acá no va directamente como el verbo principal, sino que el verbo principal es este. Lo que aquí estamos utilizando, por ejemplo, este es simple present, miren. Do we start giving 2 Christmas weeks off? ¿Verdad? Les iniciamos, ¿verdad?, a dar. ¿Podemos empezar a darles 2 semanas de vacaciones por la Nochebuena? ¿Verdad? Entonces, dar, ¿verdad? Darles, ¿verdad? Pagarles, ¿verdad? Tener, tomar, proveer, contratar, preguntar y vender. Así se utilizan con esta, en esta parte. No es dando, pagando, teniendo, tomando, proveyendo, ¿verdad? Contratando, preguntando y vendiendo. Porque creo que esa es la mayor confusión, ¿verdad? Porque los hemos visto como en gerundio, en el tema de el presente continuous. Entonces lo que tenemos que hacer acá es entender que esto es parte de la noun phrase, miren, del complement, y acá puede servir como subject. Ahora lo que nos dice la regla es que hay algunos que van después de este verbo, pueden ir en ing, miren, start giving, I prefer paying, después de las prepositions. ¿Se recuerdan cuando vimos las prepositions? Y que después iba ING. Aquí tenemos una preposición. Miren, estoy interesado en, ¿verdad? Estás tú interesado en tener nuevas ideas para los productos. En tener. Miren, en tener, no en teniendo. Entonces, pueda que esa sea una de las situaciones, ¿verdad? Que los estemos traduciendo en lo que nosotros le llamamos en gerundio, literalmente, la traducción, y por eso es que se nos puede complicar un poco, ¿verdad? Ajá, teacher, es que, perdón, yo ahí lo que entiendo es que tenemos que agregarle el ING como de hacer, ¿va? Sí, es que el ING lo tenemos que agregar, pero no significa, no se traduce literalmente con el ING. Ok, esta oración es lo mismo que esto, ya lo voy a explicar. ¿Se recuerdan que también vimos los infinitive? ¿Se recuerdan? Teacher, en este caso. Sorry. Si al español no vamos a traducirlo en el endo, ¿por qué usarlo? Si lo veo como que se traduce como el verbo en así. Dar o pagar y no pagando. Entonces, ¿por qué no usar el verbo directamente, el pay, en vez de paying, por ejemplo? No sé, a mí me gustaría también, pero como... Pues, porque usamos inglés, pero... como dos verbos, ¿verdad, teacher? Sí, sí. Miren, hay muchas cosas que cuando yo estoy en clase, yo sé, es complicado porque también estuve ahí, ¿verdad? Y se me hizo difícil de inicio. Y pues yo también hacía la pregunta, ¿por qué, verdad, complicarnos tanto y por qué no hacerlo? No, el inglés me decían, ¿verdad? Entonces yo no tengo otra respuesta que decirles que qué es el inglés, ¿verdad? Entonces esto es, ahora esto les quiero explicar. Esta es una de las formas de poder utilizarlo. No es que solamente esta forma está. ¿Ya vieron este ejemplo que tengo acá? I prefer to pay by cash. ¿Verdad? ¿Ya se fijaron? ¿Qué dice la primera? Yo prefiero pagar al contado. Ajá. ¿Qué dice la segunda? The same. Yo prefiero pagar. Yo prefiero pagar en cash. Entonces ya se fijaron que el error. Sí, ya se fijaron que el error es que me están leyendo en gerundio esto. Los dos significan lo mismo, idénticamente lo mismo. Entonces es lo mismo decir I prefer to pay by cash o I prefer paying by cash. En lugar de poner prefer to, ponemos el segundo verbo with ing. Correcto. Y ya no es el verbo principal, sino es parte de el complement. Porque el verbo principal es prefer. Ahora, usted me puede decir, teacher, ¿cómo puedo saber yo cuándo leerlo como gerundio y cuándo no? Fácil. Para leerlo como gerundio tiene que tener esta siguiente estructura. I am paying by cash. ¿Ahí qué dice? Yo estoy pagando al contado. Ah, ahí sí, ¿verdad? Yo estoy pagando al contado. Contado. Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? Estar. No. Pagando. Paying. Ajá, paying, ¿verdad? Recuérdense que este acá funge como auxiliar. Paying. Aquí sí. Solamente le agregamos, teacher. Ajá. Pero el paying, si le agregamos el verbo, el paying pasa a ser complemento. Exactamente, ahí está. Si ya usted aquí, pero tiene que eliminar el an, mire. Tiene que eliminar el an y le agrega, por ejemplo, el verbo prefer, ¿verdad? O puede agregarle otro verbo que hay, por ejemplo, like, ¿verdad? I like paying by cash. I like paying by cash. Me gusta pagar en efectivo. Ajá, entonces es lo mismo que utilicemos este número 1 con este número 2. Pero lo que pasó fue, esta sí me la leyeron fácil, ¿verdad? Dijeron, yo prefiero pagar por efectivo. Ya en esta se quedaron pensando, yo pagando. Y dejaron a un lado el prefiero y se vinieron de una vez a pagando. Pagando por efectivo. ¿Verdad? Entonces, no. Acá este es complement. El principal es este. ¿Y qué estructura es esta? Simple present. ¿Verdad? Simple present es la estructura. Y esa es, funciona para todo, teacher. I, you, he, she, we, they. Yes. Okay. Solo que y para todos los tiempos, teacher. Hola. ¿Para qué tiempo se puede usar el gerundio, que es el tema, pero en realidad no. Ahorita enfoquémonos en el presente para que... En el presente. Sí, okay. Enfoquémonos en el presente, aprendámoslo así. Ahora. De anantillos estamos. No, pero yo creo que hoy sí esclareció un poquito más, ¿verdad? Sí. Yeah. Ajá. Yeah. Ese I am paying vino a aclararme a mí. Correcto, es que yo sabía que ese era el problema porque pues hemos estado ahí, ¿verdad? Y yo sé cuál es una de las complicaciones. Ok. Se me olvidó que les iba a decir. Ok, aquí va. ¿Cómo quedaría esta oración? Esta oración. En tercera persona. Pongamos she. She prefer paying by cash. Prefer paying by cash. Paying by cash. O she like paying by cash también. Ok, ¿así quedaría? Yes. Yes, which prefers. Okay. Prefers. Okay. ¿Por qué prefers? Ella prefiere. Yes. Pagar en efectivo. Porque estamos en tercera persona, ¿verdad? Ah, sí, por present. Entonces le agregamos S. Eso dice la regla, ¿verdad? Ah, yes. Okay. She prefers. Okay. Claro. ¿Y por qué le agregamos la S a prefers? Porque es el verbo de la oración. En his sheet. Yes, en his sheet. Y le agregamos a prefers porque es el verbo de la oración. Este no es el verbo de la oración. Okay. No, es complemento. Ok, it's clear, teacher. Thank you. Ok, hoy sí, ¿verdad? Ya mejor. Hoy sí, hoy sí. Yes. Ok. Karina. Yes, teacher. Aún estoy analizando porque sí me siento perdida en la tarea. Repáselo nuevamente, teacher. Ok, ya lo vamos a repasar nuevamente. Vaya, gracias, Silvia, teacher. No sé. Sí, lo que sucede es que me termina confundiendo siempre el tema de por qué lo estamos usando. Por ejemplo, en estos ejemplos que tiene usted en pantalla, y se le llama que estamos usando el gerundio, pero realmente este gerundio es cuando usamos o lo traducimos como endo. Entonces no logro entender en qué momento es esto. Ah, ok. Aquí cabe lo que les explicaba de esta, miren. Vaya, por ejemplo, aquí, I prefer to pay by cash, es lo mismo que decir I prefer paying by cash. Ok, acá. Yo sé que el paying no se va a traducir en gerundio porque no tengo verbo to be antes. Miren. Sino que tengo acá la estructura del simple present. Dice I prefer. Después de otro verbo. Después de otro verbo va en ing. Miren, paying. Para saber cuándo, utilizando con ando y yendo, tengo que llevar esta estructura. I am paying by cash. Y aquí sí dice, yo estoy pagando en efectivo. Y aquí dice, yo prefiero pagar en efectivo. O sea, en conclusión, para identificarlo es que debe de llevar el verbo to be para usarlo como gerundio. Exacto. Y no tiene que llevar el verbo to be, y entonces se lee, pero se lee como que tuviera el verbo normal. Ajá, correcto. Eso es todo. Eso es todo, correcto. Teacher, y en la práctica realmente se usa esta estructura en el simple present. Sí, se utiliza bastante. ¿Sí? Se utiliza bastante, sinceramente. Yo también eso mismo que usted pensaba cuando lo estaba aprendiendo. Y yo decía, pero ¿quién va a utilizar eso sabiendo que está más fácil utilizar lo otro? Siempre sí eso, ¿verdad? Pero cuando ya yo tenía conversaciones con los demás, los maestros, o de repente con alguien de Estados Unidos, porque a mí me gustaba a algunos amigos llamarle y me utilizaban eso, y yo decía, de primero cuando yo no sabía el tema, yo decía que estaban incorrectos ellos hablando, porque yo le escuchaba y decía, este está perdido, y esto que está allá en Estados Unidos, y así yo en mi mente, ¿verdad? Pero cuando ya me explicaron el tema, caí al 20, que entonces sí lo estaba haciendo bien, ya comprendí que sí se utiliza bastante a la hora de practicar. ¿Sí, Miguel? Okay. No, teacher, le iba a hacer la misma pregunta que le hizo Silvia. Ah, ajá. Thank you. Ok, perfect, very nice. Ok, very nice. Entonces, ahora, la clave está acá, miren. No tienen verbo to be antes, no tienen verbo to be, no hay verbo to be, no hay verbo to be, porque aquí está como sujeto de la oración. No hay verbo to be, no hay verbo to be, no hay verbo to be. Entonces, a pesar de que están en gerundio, se leen como en su base normal. Dar, pagar, tener, tomar, proveer, contratar, preguntar y vender. Para que ellos se pudieran leer en gerundio necesitamos tener verbo to be, la estructura del present continuous, pero aquí no hay estructura del present continuous, ¿ya se fijaron? Yes. Ok. Hoy sí, estamos más claritos. Yes. Ok, esa tarea 18 iba a estar fácil, ¿verdad? Teacher. Es la misma. Una pregunta, quizás no para confundir, pero pudiera poner un ejemplo de presente continuo como para distinguirlo. Aparte de esta. Ya. Yeah. Ok. Le voy a poner, por ejemplo. O sea, usted nos explicó que no hay ninguna en presente continuo, ¿verdad? No. Ajá, entonces me gustaría ver un ejemplo. Ok. Ah, vamos, por ejemplo, vamos a hacer esta número 1. Vamos a hacer el número 1. Con la única diferencia que aquí va a desaparecer el start. Ya se van a fijar. They are giving to... Ay, se me borra el curso, no sé por qué. To Christmas weeks off. Ah, no. Aquí es pregunta, ¿verdad? Vamos a hacer pregunta. No sería we are given. Are we given? Vaya, are we, pongámoslo entonces. Ajá, okay, vaya, okay. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Tradúzcame la número 1. Nosotros pagamos las 2 semanas antes de Navidad. ¿Pagamos? Damos, nosotros damos 2 semanas antes de Navidad. ¿Y por qué me la están leyendo sin gerundio esta? Si tiene el verbo to be. Are. Nosotros estamos dando 2 semanas libres. Por la Nochebuena, ¿verdad? O la Navidad. Por la Nochebuena, ajá. Ajá, miren, ¿por qué? Porque aquí desapareció este verbo no está. Y desapareció el do. Por eso dice estamos dando. Entonces dice nosotros, estamos dando nosotros 2 semanas libres de la Nochebuena. Y esta otra pregunta dice, miren, comenzamos a dar 2 semanas libres por la Nochebuena. O sea que aquí el verbo principal es dando y acá el verbo principal es empezar. Hoy sí, ¿verdad? Okay, sí, teacher. Thank you. Perfect. No sé si hay alguna otra inconveniente o otra pregunta, háganla porque es el momento. Ok, si les piden, por ejemplo, en la plataforma llenar esta con ING, ok, hay que hacerlo. Pero recuerden que la traducción no está siendo en ING, al menos que tenga esta estructura. O esta, perdón, esta. ¿Verdad? ¿Puedo borrar? Yes. Yes, teacher. Y de hecho, teacher, esa es la tarea. Esas son las que hemos hecho. Sí, las mismas son. Ah, vaya. Ok. Sí, ya están hechas. Ya la hice. Están hechas hasta ya la hizo, Karina. Yes, teacher. Sí. Ok. Yo la había hecho, teacher, desde ese día. Ay, no, teacher, son de las que yo no le di a ninguna. Ok, very nice. Pero recuerden que estas se están utilizando ahorita con... ¿cómo se llama? Gerundio. Con gerundio, pero no directamente pero con no el significado de él. Ahora, acá tenemos una, miren, que tiene el verbo to be, pero ya tiene otro verbo. Otro verbo. ¿Cuál es? Interested. Interested. Are you interested in having? Interested. ¿Estás interesado? ¿Verdad? Ok. ¿Estás preocupado? Miren. Ok. Very nice. ¿Puedo borrar eso también, verdad? Yes. Perfect. Very nice. Ok, excelente. Ahora, ok, esto es bien, es una práctica, ¿verdad? Pero me voy a pasar a este otro tema porque es bien importante este tema. Y nos atrasamos aquel día porque el tema también estaba pesado. ¿Se recuerdan el tema de ayer? Teacher, justamente esa estoy esperando. Ah, excelente, Zenaida, muy bien. Ok. Yes, yo también. Ok. Esto se llama How to Use Zero Conditional. Todos estamos esperando. O sea, el topic se llama Zero Conditional. Pero ahorita vamos a ver. Cero condicional, Zero Conditional. Ok. Quiero que los prestemos atención a esto. Esto es piece of cake. Este es un regalazo. Fácil. Y ya les voy a explicar por qué. Ok. Acá tenemos dos formas de hacer estas oraciones condicionales, ¿verdad? Utilizando el if. ¿Qué significa if? ¿Alguien sabe? Sí, tú. Sí, tú. Sí, pero de pregunta. Sí. 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 No. Sí. Sí. Significa sí. Uh-huh. Pero no un sí como el de yes. Yes. ¿Verdad? Por ejemplo, se le dice, hey, do you like music? If. No, ¿verdad? No podemos decir if. Sino que decimos yes. ¿Ok? Y el when, ustedes ya saben, una double equation, la hemos visto todo el tiempo, es cuando. ¿Cuándo? Ok, pero vamos a ver con if. Con if, este tipo de oraciones es como para decir, ¿qué harías si tuvieras dinero? ¿A dónde vas a ir si te doy $20? Es como que hagan este tipo de oraciones. ¿Qué vas a preparar si te compro estos ingredientes? Un ejemplo. Entonces, este sí sirve para eso. Ahora, puede también utilizarse en pregunta. Por ejemplo, miren, dicen, what do we do? ¿Qué haremos si nosotros tenemos muy bajos? Miren, muy bajos, very low assets. ¿Qué haces? Hello, ya lo vimos. Recursos. Activos. Ingresos. Activos, ingresos. Ok, activos o ingresos, ¿verdad? Ok, o recursos también. Son sinónimos. Ok. What do we do? ¿Qué haremos? Miren, ¿qué haremos si nosotros tenemos very low assets? Entonces, se llama condicional. Porque esta forma no es que está pasando en el momento, sino es un por si. Pasar. Ajá, por si pasara. Aquí la pregunta es, ¿qué haremos si llegamos a tener bajos, ¿verdad? Recursos, ¿verdad? Bajos ingresos. Probability. Ajá, es una probabilidad. Entonces es un condicional, ¿verdad? El que lo hace condicional, el if. El if lo hace condicional. Dice, what do we do? Y aquí tenemos, miren. ¿Qué tiempo es esto? Present. ¿Present qué? Simple present. Simple present. Simple present. ¿Y este tiempo qué es? Present. Present también. Simple present también. Entonces, después del if, aquí son dos oraciones en una. Una, dos. What do we do if we have low assets? Y tenemos la pregunta. En dos partes. Una, dos. ¿Verdad? ¿Qué haremos si tenemos, ¿verdad?, bajos recursos, ¿verdad? Ok, o bajos ingresos. Y luego viene acá, miren, la respuesta. If we have low assets, si nosotros tenemos bajos ingresos, We have to even up prices. Tenemos que elevar los precios. Incrementar los precios. Elevar los precios. ¿Verdad? Si nosotros tenemos bajos ingresos, tendremos que aumentar los precios. Entonces, hacen la pregunta del por si, ¿qué pasaría? Y dan la solución por si pasara eso. Okay. ¿Verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Yeah. Yes. Sure. Yes. ¿Sí? If. Y luego tenemos la otra respuesta, miren, porque dice or, ¿verdad? O, we have to even up the prices if we have low assets. Es la misma pregunta, solo que en diferente orden. ¿Ya se fijaron? Yes. ¿Y qué es lo que cambia? Que tenemos que incrementar si tenemos bajos ingresos. Es al revés. Al revés. Uh-huh. El if va en medio. Divide. Divide. Ahora el if va al inicio, lo que divide es la coma. ¿Ya se fijaron? Yes. Ah. Oh. Entonces, if we have low assets, hasta aquí tenemos la primera oración. We have to even up the prices. Aquí está la otra. Como quien dice, la causa, el efecto. El efecto. ¿Verdad? Causa, el efecto. Efecto. Y acá viene el efecto y la causa. Pero ya no ponemos coma porque tenemos el if en medio. Ok. Ok. Entonces, esto nos sirve como para hablar del por si, ¿verdad? ¿Qué pasaría si? ¿Verdad? ¿Qué haría si? Uh-huh. ¿Cómo reaccionaría si? ¿Verdad? Yeah. Y luego tenemos el when. ¿Ok? Pero el when nos puede servir como para dar una razón. En este caso, como para dar una razón. No necesariamente para la pregunta. Miren, where does your family go? Hasta aquí tenemos la primera, miren. If they need a loan. Es como que, por ejemplo, yo estoy en caso de casi en quiebra rota. ¿Verdad? Pero yo soy bastante amigo de Irma y le digo, ok, Irma, where does your family go if they need a loan? ¿Verdad? ¿A dónde va su familia cuando necesita un ingreso? ¿Verdad? O por si necesita un préstamo. Ah, entonces viene Irma y me contesta, cuando mi familia necesita un préstamo, ellos van al banco. Y como el when va al inicio, lo mismo que a ratos, la coma divide las dos oraciones. Luego tenemos la siguiente, es, my family goes to the bank, mi familia va al banco, when, cuando, they need a loan. ¿Ok? ¿Estamos claritos? Yes, teacher. Yes? Right. Yes. It's clear. Ok. También les quiero decir, por si ustedes buscan en internet, no vayan a poner solo conditional, porque conditionals hay muchos. Que eso lo vamos a ir viendo a medida del tiempo. Por ejemplo, uno, le voy a poner uno. ¿Qué harías si tú fueras millonario? Pero ya ese es otro conditional, no es este. Y así, hay otra. ¿Qué hubieras hecho si tú estuvieras en esa situación? Ese es otro condicional. Y así. Entonces, si ustedes buscan en internet, busquen zero conditional. Este. Zero conditional. Si ustedes van a buscar por extra information, zero conditional. Si solo ponen conditional, les van a salir un montón y van a decir, no, hombre, esto no nos explicó el teacher, miren. No, hombre, estamos perdidos, va. Porque van a aparecer muchos, y hay muchos. Entonces, tienen que buscar zero conditional si quieren buscar por extra information, ¿ok? Nos va a aparecer solo el if y el when. No, si ustedes ponen el if, les va a aparecer el would, el might y otros ahí que hay, que no se los menciono porque no los quiero enchibular, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos en el if y en el when. Porque yo sé que me van a preguntar, haga uno con el would. Entonces, no, ¿verdad? Ahorita no. enfocémonos en esto. Ok. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Teacher, en el buen, en la segunda respuesta que está cuando se cambia de orden, cambia el verbo y ¿no? No, simplemente cambia la pasa al inicio. La mira. Forma. No, porque sucede, porque dice they go to bank y abajo dice my family go. Sí, porque my family, my family se refiere a ellos. Ajá, y como ya dice my family, entonces la familia es una, se convierte en tercera persona, ¿verdad? Goes. Ok. Pero cambia, cambia la forma, solo que el conditional va en medio. Sí, pero es lo mismo. Ok. Ok, very nice. Tratemos de hacer unas. Antes de yo pedirles a ustedes, tratemos de hacer unas. Hagámosla, hagámosla. Hello. What do you Ahí falta que terminar esa pregunta, falta un verbo. Porque solo tenemos la estructura, ¿verdad? El WH question. El, what do you do? Ajá. If they play. On Sunday. Okay. What? Okay, microphone, please. Okay. What do you do if they play on Sunday? ¿Verdad? ¿Qué haría si ellos juegan el domingo? Esa es la pregunta. ¿Qué haría si ellos juegan el domingo? Posiblemente significa que tú no puedes el domingo, ¿verdad? Y la pregunta dice, what do you do? ¿Qué harías si ellos juegan el domingo? What do you do if they play on Sunday? Contestémosla. If they play on Sunday, I go to the stadium. Muy bien, pero aquí nos falta algo. Coma. Ah, muy bien. ¿A dónde va la coma? After Sunday. Okay. If they play on Sunday, si ellos juegan el domingo, yo iré al estadio, ¿verdad? I go to the stadium. Ahora, cambiémosle, démosle vuelta. I go to the stadium. If they play on Sunday. They play on Sunday. Ok, very nice. Ya no lleva coma porque llevamos el if en medio, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Vamos, una más. What do you go? What or where? Where? Ah. Where do you go? If you are vacation. Where do you go if you are on vacation? Okay. Where do you go if you're on vacations? ¿Verdad? ¿A dónde irías? ¿Verdad? ¿O a dónde vas si estás de vacaciones? ¿Verdad? ¿Qué harías si estás de vacaciones? ¿Dónde irías, perdón, verdad? Si estás de vacaciones. Uh-huh. I go to Coatepeque Lake. Coatepeque Lake. Uh-huh. If I am on vacation. I go to Coatepeque Lake if I am on vacation. Si yo estoy de vacaciones, yo me voy para Coatepeque, ¿verdad? Ok, o iría a Coatepeque, ¿verdad? Es prácticamente como un por si, ¿verdad? Es una suposición. You are waiting if my family comes tomorrow. ¿Verdad? You are waiting if my family comes tomorrow. Yo estaría esperando, ¿verdad? Si mi familia viene mañana. Ok, muy bien. Ahora casi le damos vuelta. ¿Cómo iniciaría? If I am on vacation. Uh-huh. I go to Coatepeque Lake. Ah, la coma. ¿Dónde iría la coma? After vacation. Ok, if I am on vacation, I go to... Coatepeque Lake. Ok, perfecto, ¿verdad? Hoy sí. Teacher, y en este, al usar el if en pregunta, no hay una forma de respuesta corta. Siempre debe repetirse prácticamente esa posibilidad y luego lo que haríamos. Sí. Vaya, eso es que lo quiero explicar, ¿verdad? Esto es lo formal, pero muchas veces a la hora de hablar lo que tratamos es de, valga la redundancia, hablar menos. Entonces, algunos solo contestan esto. I go to Coatepeque Lake. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente esto es la causa y esto es el efecto, ¿verdad? Entonces, muchos se enfocan solamente en el efecto. Cuando hablan, por ejemplo, where do you go if you're on vacation? I go to Coatepeque Lake. Ya no dicen if I am on vacation. Pero correctamente, según la estructura, tiene que ser así. If I am on vacation, I go to Coatepeque Lake, or I go to Coatepeque Lake if I am on vacation. Ok, esa es la estructura formal. Pero les soy sincero que muchas veces cuando se platica, ¿verdad? Entonces, a veces no se dice completo. Pero en cuanto al writing, tiene que ser de esta manera. Thank you, teacher. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahora, contestemos esta segunda utilizando when. Estas dos respuestas utilizando when. ¿Cómo quedarían? When. When I am on vacation. When I am on vacation. When I am on vacation. I go. Coma. Ah, coma, muy bien. I go. I go to Coatepeque Lake. Coatepeque Lake, ¿verdad? Y ahora al revés. I go to Coatepeque Lake. Pero ahí no usa el if, teacher. If I... ya voy, Silvia, ya voy. If I am... When I am on vacation. Ok, es que en esta... Uy, la borré. Ah, no, no, la que no la seleccioné. Ok. En este caso, Silvia, podemos utilizar las dos. Puedo responder con when. Si la pregunta va a ser con if siempre, ¿verdad? Pero yo puedo responder con when cuando se me permita, ¿verdad? Poder hacerlo. Entonces, y es correcto. Ok, por ejemplo, aquí dice, miren, es lo mismo, ¿ves? Yo voy al lago de Coatepeque si estoy de vacaciones, ¿verdad? Y si yo estoy de vacaciones, yo voy a Coatepeque Lake, ¿verdad? Al lago de Coatepeque. Y esto dice, cuando yo estoy de vacaciones, ¿verdad? Yo voy a Coatepeque Lake. ¿Verdad? Yo voy a Coatepeque Lake cuando estoy de vacaciones. Entonces, esto es, ¿verdad? Esto es lo que pasaría siempre. Recuerden que esto es causa-efecto. Causa-efecto. Ok, ¿hay alguna question? Teacher, ¿no? Entonces, ajá. ¿Cómo quedaría la primera de las 5? If you grab late, you're going to late. La primera de las 5. No, ya vamos a ir ahí a al ejercicio. Se me está adelantando. Es que se acaba el tiempo, teacher. No, si ahorita vamos ahí, no se preocupen. A terminar vamos. Ok. Por eso le pregunto. ¿Hay una pregunta? ¿No? No, teacher. Ok. Teacher. Yes. Teacher, yo entiendo la estructura, pero fíjese que yo intenté hacer las de las 5 y no me salieron. O sea, no las pude hacer. Esta. Aún entendiendo la estructura. Esta. Sí, las que tenemos que completar ahí. Vale, ya la vamos a revisar, no se preocupe. ¿Puedo borrar esto, verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. No, teacher, give me one moment. Ok. Ay, señor. Let me know when you finish. Thank you, teacher. I'm finished. Okay, the rest? Finished, teacher. Okay. ¿Puedo borrar, verdad? Démosle, teacher. Okay. Yes. Excellent, okay. Ok, vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Acá tenemos el verbo y acá tenemos el otro verbo y tenemos que saber ubicarlo, ¿verdad? Ok. Ahora lo que tenemos que tratar de conocer acá es qué vamos a utilizar. Recuérdense que estamos utilizando simple present o verbo to be. ¿Verdad? Ok, les voy a dar 5 minutos. 5 minutos para que la hagamos. Hermano. Llegamos, mi amorcito lindo. Eso. Vamos. Abajo. Tome su agüita. Ok. Revisemos. Finish. Finish. Ok. Y dice Elizabeth, usted no se va a retirar hoy porque tiene que quedarse conmigo los 10 minutos. Iris. Hola, hola, Iris. Ok. Ok, vamos. Number one. If I am way up late. If coma. I, ok, vamos oración por oración. If I wake up late, ¿verdad? If I wake up. If I wake up late. I am late for work. I am late for work. Perfect. For work. Number two. My son born. Is. Okay. Es, no, is. Es. Okay. My son burns the food. If he cooks alone. If he alone. Cooks alone. Muy bien, muy bien. Cooks alone. Ya ven que está fácil. Okay, if employees not eat well. Ajá. ¿Cuál es el tiempo que estamos utilizando? Present. Simple present. Okay, aquí tienen un verbo. Eat. Significa que simple present. ¿Cuál es la negativa? Eat. ¿Cuál es la negativa para simple present? Don't. Ah. ¿Verdad? Entonces sería if employees es lo mismo que decir didn't. No, ese es pasado. Don't. Muy bien, ¿verdad? If employees don't eat. ¿Por qué don't? Si habla de employees, porque aquí tenemos una S. Significa que son varios, se convierten en they, ¿verdad? They. If employees don't eat well, they aren't healthy. They aren't o they are not. Cualquiera de los dos. Yes. ¿Verdad? They aren't healthy. They are not healthy. Muy bien, ¿verdad? Entonces no se nos olvide esto. Y recordemos que el did es del pasado, simple past. Ok, number four. When she pays her bills on time. Her bills on time. When she pays her bills on time. Her bills on time. She haven't. Are you sure? No, hasn't. She isn't. Y no. Aquí no dice verbo to be. Is. She haven't. She isn't. Has. She isn't. She isn't has. No, es que no tienen verbo to be ahí. Doesn't. Muy bien. Doesn't, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, tienen verbo. Desde el momento que ustedes ven un verbo y ven el not, significa que es simple present. Y si estamos hablando de she, ¿cuál es el auxiliar para terceras personas? Das. Y entonces ya se les olvidó, ¿verdad? Mm-hmm. She does not have, or doesn't have, ¿verdad? To pay extra. Acá es diferente porque acá tienen el verbo to be. Entonces no lo tienen conjugado. Aquí lo que tienen que hacer es conjugarlo dependiendo del sujeto que se utiliza. Number 5. Ajá, number 5. If the income is good. Okay. Incomes. ¿Qué pasa cuando lleva una S al final? Incomes. Plural. Ajá, ¿y cuál es el verbo to be para plural? Plural. Are. Ah, ajá. Ángela se llamaba, ¿verdad? If the incomes are good, an employee receive a bonus. ¿Así? Ah, ¿verdad? Porque aquí ya es simple present. Receives. ¿Qué significa entonces? Que puede ir. Receives. Recuérdense que les dije, ¿verdad? Que va causa y efecto. O sea, dos oraciones. Una oración puede ser en verb to be y otra oración puede ser en simple present. Hay que tener, prestarle atención a eso, ¿verdad? The last one. We sell. No. We sell more products when we are now. No. ¿Por qué are? Aquí no indica un verbo to be, Carolina. Okay. Ajá. We know. Okay, when we know. No. Gran miedo que nos mete, teacher. No, es que así es. En base a, miren, yo no les meto mucha presión, ¿verdad? Pero por momentos sí, ¿verdad? A mí me gusta ponerlos en duda. Porque poniéndolos en duda es que puedo comprobar si en realidad está o no. Entendimos. Ajá, ¿verdad? Porque yo tengo que hacerlos dudar lo más que pueda, ¿verdad? Yo de esa manera comprendo si está claro o no. Porque si, por ejemplo, alguien me dice cooks, ¿verdad? Y yo le digo, ¿estás seguro que cooks? Aunque yo sé que está correcto. Me dice, no, es cooks. Entonces, desde ese momento yo noto que no está seguro. Pero si me dice cooks, no, es que es cooks. Y cooks, aunque yo le esté, ¿verdad? Ahí, entonces yo comprendo. Ah, sí, está claro, ¿verdad? Así que, así es. Ok, Iris. Entonces, Iris, pero el lunes sí, por favor, trate. Porque el lunes sí solo usted me falta nada más. Teacher, una pregunta, perdón. Sí, Mayra. En la tarea 19, ¿cómo es que se va a responder? Es que ahí me confundí. O sea, no qué voy a hacer, sino que como hay dos espacios en blanco. Pero hay que poner toda la oración. La oración completa. Toda la oración completa. La oración completa, sí. Ok, gracias. Welcome. Y si no, de todas maneras, el lunes vamos a revisar a modo de que todo salga perfecto, ¿verdad? Ok. Ok, el lunes también recordarles en la última clase, ¿verdad? Entonces es necesario que estemos todos por contestar la encuesta. También porque ahí vamos a resolver si hay algún problema en las tareas y vamos a dar un repaso de esto y el último tema que falta. Así que es la última clase, ¿verdad? Entonces sería bueno que pues tratemos de estar pendientes, ¿verdad? Ahí. Ok. No sé entonces si alguien voluntariamente me quisiera ayudar esta noche quedándose conmigo en la sesión uno por uno, porque tengo que tener a alguien por ley. Si no, les dijera, vámonos. Teacher, no tengo problema. No sé por qué se me quedó congelada la imagen. Ok. Yo entendí que hoy no podía. Ok, entonces está bien, Iris. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a la attendance list. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Uy, teacher, me sentí el tiempo. No, si no se sintió, si yo hasta quiero seguir, pero mañana tengo que ir a trabajar y voy a ir muy con sueño. Ok, Alejandra, Vanessa, sí, sí. Tal vez el lunes podamos empezar cabal a las 8 porque estamos empezando bien tarde. Sí, yo trato de esperar porque hay temas que pues me tocaría volvérselos a repetir, ¿verdad? Entonces, yo de aquí desde las 7:50 yo estoy listo, incluso a veces antes. Tal vez ahí pedir la colaboración de los demás, ¿verdad? Que tratemos de estar un poco más temprano porque, por ejemplo, yo no quiero empezar a veces el tema antes porque después surgen las dudas, entonces para volver a repetir, ¿verdad? Yo lo hago de esa manera. Si podemos colaborar en ese sentido estaría excelente, ¿verdad? Para que podamos así aprovechar más el tiempo. Excelente, Silvia. Gracias. Ok. Ok. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Guadalupe Ares de Gómez. Present, teacher. Ok. Claudia Betsa Mayoa Castro. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Perfecto. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok, Joana Beatriz Orellana Acevedo. Ok, perfect. Ok, everybody, see you tomorrow. See you Monday. On Monday. See you Monday. See you Monday, teacher. Good night. Okay. Monday, teacher. Good night. Enjoy your weekend. Bye-bye. Feliz fin de semana. Gracias. Ok, thank you. Likewise. Ok, Iris. Hola, teacher. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ok, very good. Sí, lamentando, esta semana fue pesada en el trabajo, me conectaba el internet, hoy sí me sentía un poco en la luna, pero fuimos aterrizando. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, pero tiene el espacio acá para hacer algunas preguntas sobre algo que usted sienta que no les queda muy claro. En esta clase no me quedó claro, teacher, la utilización del if. Bueno, fue al final, ¿verdad? Que vimos esto, no me quedó muy claro. Las dos formas de preguntar, de responder, y cuando usamos la coma y el if, ahí me quedé un poco confusa. Vale, muy bien, no se preocupe. Sí. Vale. Este if significa sí, ¿verdad? Pero es un sí como de probabilidad. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué haremos si tenemos bajos ingresos? Miren, si tenemos bajos ingresos, ¿qué hacemos? ¿verdad? Entonces la respuesta empieza con el if. Esta es una forma. Dice, if we have low assets. Miren, esto es lo mismo que está acá, miren. If we have low assets. Y luego viene acá. Esta es la solución. Sobre lo cuando dice, what do we do? ¿Qué haremos? Y dice, vamos a aumentar los precios. Okay. ¿Verdad? Y la otra forma, ahora, cuando el if va al inicio, llevamos una coma acá. Porque tenemos dos oraciones. If we have low assets, hasta aquí es una oración. Okay. Del we acá, esta es otra oración. Entonces, para dividir esta, cuando el if va al inicio, utilizamos una coma. Una coma. Una coma, mire. Ok. La siguiente. We have to even up prices. Tenemos que aumentar los precios, dice. Sí, tenemos bajos ingresos. Ok. Y esto es, esta forma de hacer estas preguntas, incluso en la pregunta va el if. Sí. O sea, como un indicador que usaron el if, ok, yo lo utilizo también para responder. Correcto. Ah, ok. Y también puede utilizar el when como respuesta. Si if va el, y when. Si va el if, por ejemplo, where does your family go? ¿A dónde va su familia si necesitan un préstamo? Le dicen, cuando mi familia necesita un préstamo, miren, cuando mi familia necesita un préstamo, ellos van al banco. Entonces lo único que hacemos es que cambiamos el when por el if. Y de ahí igual, miren, lleva una coma acá. Y aquí va la otra oración. Y ahí dice, y luego viene la otra forma. My family goes to the bank. Y luego el when en medio, y entonces ya no ocupamos coma porque el when hace esta parte. ¿Cuándo? Ah, ok. Uh-huh. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ya más claro. Ok, ahí, perfecto. Sí, ahí me había perdido. Las dos formas de responder son correctas. Sí, son correctas las dos, ya sea con el if o ya sea con el when. If al inicio y coma, ¿verdad? En medio, sí. En medio, o if al centro, al medio. En medio de las dos oraciones. Y lo mismo con el when. Puede ser el when al inicio y lleva coma. O okay, inicia con la oración y el when en medio y ya no lleva coma porque ahí sigue la otra oración. Y estas son supuestos, ¿verdad? Sí, son condicionales. Se le llama condicional, pero es como un supuesto, ¿verdad? Si pasara, si ocurriera un futuro incierto. Sí, sí. Entonces como quien dice, yo le digo ahorita, mire, ¿qué pasaría si le digo que la van a ascender de posición? ¿Eh? Sí. O sea, no es que va a pasar, es un por sí. Ajá, un por sí, cabrón. Ajá. Está bien. Ok. Esa era mi duda, teacher. Gracias. Bueno, ya sabes, estamos a la orden. Muy amable, teacher. Ok, good night. Buenas noches. Good night. Buenas noches.